Después de el 1 de noviembre, las últimas semanas del tiempo ordinario, ya ven que es, bueno, estamos vestidos de verde, a veces el mantel o algunas tiras. Nosotros tenemos 4 colores litúrgicos. El verde, que es para el tiempo ordinario. Ahora que empecemos Adviento para preparar la Navidad, y cuando empezamos Cuaresma tenemos el morado. Y nos vestimos de morado y ponemos adornos morados, etc. Para celebrar, por ejemplo, Pentecostés o los mártires de la Iglesia, los que murieron por Cristo, tenemos el color rojo. Y en las grandes fiestas, cuando tengamos aquí la fiesta de Pascua o el día de Navidad, pues usamos el color blanco. Bien, este color lo dejamos de usar cuando se acaba el tiempo ordinario. Ordinario no significa una persona ordinaria, que decimos, sino ordenada. Y el tiempo ordenado, ordinario, va de la primera semana a la semana 34. Y estamos en la semana, justamente ahora estamos en la semana 32. Nos faltan 2 semanas para terminar el tiempo ordinario, que es donde la liturgia nos va llevando a través de la palabra de Dios. Particularmente tenemos 3 ciclos. Cada año leemos un ciclo, un evangelista. Por ejemplo, estamos leyendo a Lucas ahora, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Y de suerte que si usted viniera a la misa por 3 años seguidos, casi que usted escucharía toda la Biblia, casi que toda la Biblia y los textos de la liturgia. Por eso es ordenado. Y se lee en todo el mundo igual, la alegría de una iglesia una. Entonces, bueno, estamos por terminar. Y de los 3 ciclos, al final, después del 1 de noviembre, se empieza a tratar el tema que técnicamente en teología llamamos de la escatología, es decir, lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Cómo es el desenlace del final? ¿Hacia dónde vamos al final? Y por supuesto, la pregunta esencial es, después de la muerte, ¿qué? Al morir, ¿qué? ¿Cómo es el final? Y en ese sentido, estas semanas últimas son muy lindas porque nos generan una pregunta que debe estar resuelta en la medida en que vamos madurando nuestra fe. Y hoy la palabra pues tiene unos textos maravillosos que nos dan un margen de comprensión. Espero que al terminar esta reflexión, esto que llamamos la homilía, que intenta extender el sentido de los textos, entonces nosotros también crezcamos en nuestra comprensión del futuro y de lo esencial de nuestra fe. Antes de empezar la explicación, quiero que caigan en cuenta de esto. Los domingos hacemos el credo. Yo ahora que termine, digo, vamos a ratificar nuestra fe. Y las últimas expresiones que están en el credo es, ¿crees en la resurrección de los muertos y en la vida futura? Y uno dice, sí creo, pero a veces uno dice así, sin reflexión, sin contundencia. Y también en la liturgia, por ejemplo, todas las Eucaristías, en la parte, digamos, de la escritura de la liturgia decimos, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, le pedimos la paz y tal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros somos una comunidad, en realidad la mayoría de las religiones, con mayor precisión, digamos la cristiana,
porque tenemos un factor que ahora miramos, tenemos una expectativa de trascendencia. De alguna manera, voy a poner ese ejemplo que siempre es útil. Hasta las religiones animistas, por ejemplo, nuestros antepasados, digamos, los pueblos originarios, recuerden que, por ejemplo, aquí algunos de nuestros, digamos, culturas indígenas entierran al cacique en una gran tumba y lo entierran con ollas, con comida, con sus sirvientes, porque se entiende que el que se muere se va a un gran viaje. Y, digamos, hay un sentido natural de trascendencia. Pero para nosotros los cristianos ese sentido natural ya está explícito. Y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces a Jesús, que todavía no había pasado por la cruz, por lo cual no se podía hablar de la resurrección como nosotros hablamos de la resurrección, a Jesús se le pregunta sobre una ley que decía que al morir, uno casado con alguien, esa mujer tenía que esposar a su hermano y así sucesivamente para prolongar su descendencia, etc. Bien, ¿quién lo pregunta y para qué lo pregunta? Dice que en aquellos días sucedió, dice que se acercaron algunos saduceos. Recuerden siempre que nuestro lenguaje bíblico están los fariseos y los saduceos. Estos saduceos, siendo de raíz israelita, perteneciendo al pueblo de Dios, elegido a Israel, no creían en la resurrección. Le hacen una pregunta, digamos, capciosa, malvada, para poner en aprietos, digamos, la comprensión de los oyentes de Jesús y a Jesús mismo. Los saduceos casi que eran como un partido político que representaba, digamos, los intereses del pueblo israelita, pero ellos no creían en la resurrección, no creían que después de la vida hubiese algo, no lo tenían claro. Por lo cual intentaban ridiculizar la ley y la expectativa de futuro, y se lo preguntan a Jesús. Los fariseos, que tienen un código más religioso, de mayor rigor sobre la escritura, etc., ellos sí creían en la trascendencia, en la resurrección, pero como si fuera la continuación de esta vida. No tenían cosas muy precisas. Y con esas dos explicaciones yo ya le estoy preguntando a usted y a mí, que somos bautizados, si para nosotros es más claro, porque el misterio de la cruz, ¿qué es lo que nos revela? Que el que colgó de la cruz no era uno de nosotros, era como nosotros, se hizo hombre, que es lo que celebramos en Navidad. Pero que el que colgó de la cruz, colgó para vencer la muerte. Y el que resucitó de esa muerte, resucitó para darnos vida y plenitud a todos. Y que esa es la confesión del corazón, de la esencia, del centro de la fe cristiana. No concebimos, no se puede concebir, un cristiano, no católico, católico, ortodoxo, o de la vertiente, digamos, evangélica o del protestante. Todos confesamos la vida futura. Los cristianos estamos claros sobre eso, porque el misterio que nos da ese tenón a la pregunta sobre la muerte se llama Jesucristo resucitado de entre los muertos. Por eso en el credo que ahora ratificamos, yo normalmente pregunto, porque lo podemos recitar, pero yo creo, ¿crees en el Señor Jesús que se encarnó? Que murió y resucitó. Entonces hoy es un día para que tú y yo nos pongamos en esa perspectiva. Mi fe es profunda, mi fe me lleva lejos, mi fe deja chico este mundo y alarga mi existencia. La fe mía
me ponen unas perspectivas de futuro que yo mismo no sé calcular. Y aquí hay una pregunta muy malsana, porque es empezar a dibujar un escenario del que no es posible hablar. Pero Jesús, con la sabiduría que es propia, ¿qué termina ratificando en la respuesta? Termina ratificando que el Dios nuestro es el Dios de la vida y no de la muerte. Y que el Dios de la vida no nos dejará al margen de la vida. Y entonces dice hoy la palabra, trata de dar una noción de expectativa, pero por supuesto que no hay una narrativa específica para decir cómo es el cielo. Miren, yo el mejor ejemplo que he encontrado es un hombre para decirle a una persona sobre eso. Para que uno no fantasíe, porque hay muchas fantasías, hay mucha creatividad en eso. Ahora que veo el libro, embellece el templo. Un bebé en el estómago de una mamá tiene un mundo completo. De hecho, nacer es toda una crisis. ¿Por qué ese bebé no está pensando qué decido, duermo o no duermo? No, ese bebé está pleno. Él no sabe que después de esa barriga, que es su mundo, hay un mundo que lo va a exigir en todo, en el afecto, en caminar, en hablar, en desarrollar sus potencialidades. Él no lo sabe porque está pleno. Lo tiene todo, por decirlo así. Claro, hay contextos donde ese bebé puede sentir miedo porque hay un grito o hay una situación, lo que sea, pero en términos generales un bebé no tiene la capacidad de ver lo que tendrá que afrontar hacia adelante. Bueno, eso es el mundo en nuestra historia. Nosotros estamos enmarcados en el espacio y el tiempo. Cuando se muere, salimos del espacio y el tiempo. Y nuestra mente no es capaz de pensar nada que no esté en el espacio y en el tiempo. Por eso nosotros imaginamos a un Dios, al Padre, lo pintan con bata como si fuera viejo. Pero Él no tiene tiempo y Él no está en el espacio. El espacio y el tiempo es creado para nosotros. Dios está al margen del espacio y el tiempo. Bien, uno no es capaz de calcular, como un bebé no es capaz de calcular qué hay hacia adelante. Y no es de nuestro interés, porque Dios sí que nos sabe sorprender. Miren, yo aquí muchas veces predico y digo esto. Cuando veo algo que me impacta, que me sobrecoge, yo en la naturaleza, cuando veo cosas que me... El otro día contaba que iba por allá al Río Blanco y iba subiendo en mucha bruma, y que me habían dicho que había visto la primera vez que vi. Y cuando salgo a una curva, iba con personas y yo pongo un grito y ellos se asustaron, no sé, pensaron que, bueno, no lo sé qué. Y quedé sorprendido de una cascada espectacular que haya ya llegado, la mitad del camino para llegar al Río Blanco. Yo cada vez que veo una cascada digo, Dios existe, el cielo existe, es que es increíble, no me esperaba eso. Y en la tecnología, en lo que el hombre ha sido capaz de construir, cuando veo algo así, el cielo existe. Dios me va a sorprender más que lo que me sorprenden las cosas de este mundo. ¿Cómo no me va a sorprender Dios? No me cabe en la cabeza, porque a veces uno piensa que algo no existe, que algo no es tan bello, o que algo no es posible. Cuando yo veo algo que siempre pensé que no existía, que no era posible, yo digo, ¡ay, cielo! ¿Cómo no va a haber cielo? Dios nos sorprenderá en exceso, y la plenitud de la vida nos... sabemos calcular. De hecho, hay gente que dice, ¿cómo será de aburrido el cielo? Tenemos cuentos y chistes comparando el cielo con el infierno y lo pintamos muy aburrido. No, no. Lo nuestro no es para fantasear. La proyección de nuestra vida es en un hecho que nos sorprenderá. Como cuando un papá y una mamá dicen, yo a mi hija la sorprendo el quinceañero.
o lo quiero sorprender con eso. De modo que la hija dice, wow. O uno puede decir, voy a sorprender a mi papá y a mi mamá. Bien, un poco, cuando hay amor, figúrese lo que de allá para acá podría haber para nosotros. ¿Y por qué digo todo eso? Porque en últimas, el texto de hoy tiene esa para que apetezcamos lo que desconocemos y que la razón humana no logra codificar. El mundo ateo, ¿qué cree? Que uno se muere como se muere una planta, un animal, y ahí termina todo. Uno queda reducido al mínimo, desvanecido del conjunto de lo que hay. Eso, esa mirada es bastante triste, porque nosotros tenemos que sentir orgullo de nuestra fe. Pero no solo orgullo de nuestra fe, tiene implicaciones creer eso. ¿Saben por qué? La primera lectura da la razón. Esos jóvenes, allá en el imperio, 2 siglos antes de Cristo, que no sabían que Cristo había vencido a la muerte, antes de la muerte de Cristo y su resurrección, esos jóvenes creían en el Dios de la vida. Y el imperio, digamos los helenistas allá en el mundo griego, los obligaba a delegar de ese Dios, a tener prácticas paganas. Cada uno de esos jóvenes dio un argumento y prefirió la muerte a traicionar esa vocación de vida y de fidelidad a Dios. El texto nos deja ver una perspectiva. Por eso yo le hago la pregunta a usted y a mí: ¿de qué seríamos capaces con tal de no perder la perspectiva de no quedar en los planes de Dios para la plenitud de la vida? Hay gente en nuestros contextos que la vida le importa poco, por eso se va a la guerra y a matar a quien quiera. No tiene perspectiva de futuro más que la de este mundo. Las plenitudes que se sueñan son para este mundo: la plata que yo quiero, el goce que yo quiero, el lugar en el mundo que yo quiero, es para allá. Y puede hacer todo lo mal que haya, confesando, tal vez dándose la bendición antes de una gran pechoría o de una acción muy perversa. Pero en el fondo uno está renunciando a esa vocación de futuro. No lo cree, no lo cree, porque no se lo jugaría por eso. En nuestro país muere mucha gente, y hay unos que mueren en ajuste de cuentas. Unos mueren porque hierro mata, hierro muere. Pero en este país muere mucha gente como estos tres jóvenes, porque no se doblegan ante lo incorrecto. ¿Cuántos campesinos, líderes, no se doblegan? Sacerdotes, obispos, jueces, maestros, no se doblegan. Y tenemos un montón de personas que tienen claro que su bien determina su futuro, y que confesar a este Cristo tiene implicaciones y exigencias. Qué lindo que lo intentamos hoy. Bueno, ya que fue muy largo y tal vez no dije todo lo que tenía que decir en esencia, pero yo quiero que de aquí no se vaya sin antojos de infinito, sin percepción de que uno en esta vida, como decía un teólogo que me gusta repetir, uno no elige, digamos, a uno no lo manda al infierno ni al cielo. Uno elige una cosa y la otra. Porque al cielo nadie va obligado, ni al infierno tampoco. Uno aquí es donde hace el camino y la decisión. Y qué lindo que, aunque sea un lenguaje así tan dramático, hoy le digamos al Señor: Señor, a veces mis problemas dicen está en hacha. Por ejemplo, es triste, no sé si pueda lastimar a alguien, pero el suicidio que tenemos tantos aquí en Cabo, ahora que estuve, me daba cuenta de nuestros, allí en la cordillera central de los lugares, los jóvenes se suicidan. Esta percepción, siendo, no hemos logrado poner esta vocación infinita. Es verdad que a veces la vida duele, y duele mucho, pero una palabra como esta,
y estos domingos que nos ayudan a pensar en los tiempos futuros, en la escatología, nos deben levantar la palabra y decir que el problema es serio, pero no definitivo. Uno no puede contestar un mal con un mal. Y en ese sentido, que esta palabra de Dios llena de esperanza, nos aliente, nos haga mirarnos con una vocación inmensa. Vivimos aspirando a cosas que tenemos que comprar, que tenemos que tener, a los puestos que tenemos que lograr. Y al final, se nos adelantarán a los que más miraron a eso y solamente tuvieron la impresión de vivir en la verdad, en el bien, en la justicia, en la riqueza de la libertad. Bien, dejémoslo ahí. Démosle gracias al Señor hoy. Salgamos anchos del horizonte, anhelando de un futuro que no sabemos definir, pero que en el misterio de Cristo es cierto. Quedemos con la responsabilidad de que lo que hagamos va mostrando si estamos hechos para el infinito o si vamos teniendo mirada corta y ambiciosa para lo inmediato, lo finito. Qué bien.